Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes es que sois y lo importantes es que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la reserva. minutos sobre las 12 y comenzamos ya en Red de Uñol con esta nueva edición de A Vista del 15M, donde nuestros compañeros Cristóbal Arroyo y José Guerrero nos acercan a la actualidad desde un punto de vista diferente. Recordamos también a nuestra audiencia que puede participar en este espacio llamando al 96 250 45 08. Como siempre, desde el respeto, por identificación y siendo breve, pueden acercar cualquier opinión a nuestros compañeros. Y dicho esto, vamos ya a darles paso, que de momento tenemos a nuestro compañero Cristóbal, ya que José ha salido a tener una llamada. Y nada, Cristóbal, buenas tardes. Muy buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Si estás escuchando esto, sois la resistencia. Me encanta esa frase y además la repetiremos de vez en cuando para que nos sintamos formando parte de un pequeño grupo que se preocupa por las cosas importantes y que vale la pena que estemos ahí para ir intentando cambiar las cosas hacia un mundo mejor, ¿no? Bueno, pues eso. Eh, muchísimas gracias a la resistencia por estar ahí al otro lado y también a la gente que de vez en cuando nos escuche entre sus actividades normales diarias, ¿no? Bueno, eh, como cada jueves, pues hacemos un repaso de la actualidad, de los temas importantes, ¿eh? El resto de cosas ha habido ha habido cuenta de lo importantes, de los importantes problemas que tenemos encima, pues hablar de cosas que no tienen mayor calado, pues casi que no vale la pena, ¿no? Así que no vamos a participar del, del, de la manipulación de los medios de desinformación y vamos a hablar exclusivamente de aquellas cosas que nos afecten a todos y de, de cosas importantes que nos afecten a todos. Ya las sabéis, si eso habituales habitual, eh, hablamos de la madre tierra, este lugar en el que estamos viviendo gracias a unas condiciones que estamos destrozando y los animalitos humanos, la vida en el planeta, ¿no? Y... Día, un día, fíjate, perdona, os saludo a la resistencia, que justo cuando íbamos a entrar me ha llamado una llamada y la tenía sí, que, sí, claro. que coger. Bueno, eh, esto, ahora que se ha hablado del tema de las condiciones que se han dado, un día hablaremos, aunque sea de forma breve y, y lo más didáctica posible y lo más fácil posible, uh -huh. de que, en qué condiciones se formó la vida. Sí. Y, y, y esas condiciones, explicarlas así un poco por encima, pero decir que... Que ya hace desde que el ser humano eh, empezó a depredar la tierra, a quemar eh, combustibles fósiles y a envenenar la tierra y el aire, es, estamos cambiando, acelerando ese, ese, esas condiciones que, que, que durante, durante millones de años se dieron, sobre uh -huh. todo bueno, todo los últimos 15.000 años, la época del Holoceno, eh, climática sobre todo para albergar toda la vida que ha habido en estos últimos miles de años que al final es un suspiro en la historia de la Tierra. Sí, sí hablando de hablando de, millones, de miles de años, ¿eh? millones, millones de años, millones de años. Pero eh, hoy por hoy nos estamos cargando directamente, estamos alterando mm. esas condiciones y de ahí el cambio climático. Es decir, porque Correct. si estamos alterando el sistema climático, el sistema Tierra. Eh, el sistema tierra está cambiando, el sistema climático, y ya no, ya esas condiciones, al estar cambiando, ya no son las condiciones idóneas para albergar la vida que, que, que hay. Conocemos. Por eso hay miles y miles de especies que se están extinguiendo, especies animales, insectos, incluso eh, botánicas, mm -hmm. y, y nosotros pues llevamos ese camino. Correcto. Así que haremos un de vez en cuando hacemos alguna pinceladita para que vayamos enterándonos. Y ahora también, como cada jueves, pues hacemos una serie de pinceladitas para que veáis lo que estamos haciendo con el medio ambiente. Esto que nos permite seguir vivos, ¿no? Eh, y yo tengo, hoy desgraciadamente, digo, a ver. Sí, desgraciadamente. Bueno, te has, ¿te has acordado de pedir perdón. Ah, no, es verdad, antes... Hay que, que nada, pedir perdón. tienes razón y gracias por recordármelo. Como dice Antonio Turiel, perdonar por las seis o siete noticias que tenemos que daros, pero yo creo que y yo creo que cualquier persona con un poco de sensatez será consciente de que escurrir el bulto y esconder la cabeza en un agujero en el suelo no te elimina el problema que tenemos, ¿no? Entonces vamos a enterarnos, bueno, de ¿lo que estamos haciendo? Más que pedir perdón que es un concepto no, no, es, demasiado es, pedi es pedir disculpas. Sí, pedir disculpas, correcto. Pedir, pedir disculpas por informaros. <laughs> bueno, empezamos. Eh, eh, es que cada vez que me pongo a leer uno de estos titulares me doy cuenta de la barbaridad que estamos comentando, que estamos informando, ¿no? Eh, el, hace tres días, estos científicos que se están preocupando, que por cierto se están buscando muchas complicaciones en su vida, ¿no? Ahora tenemos un montón de científicos que están haciendo acciones. En, 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 en la Volkswagen, en Alemania, en la Porsche, en, est, en los Estados Unidos, en Nueva York, en, el Black, en la sede de BlackRock. Eh, los chavales estos que están tirando pintura y tomate y to y patata a los cuadros estos famosos. Pero sobre todo. A las casas de los magnates, pintando pintando de bancos de naranja. Sí, correcto. Pintando... Yo, hay, hay mucha gente haciendo cosas. Sí, señor. Yo me estoy fijando y hay mucha gente haciendo hay mucha cosas. Gente, y, y lo que es sorprendente. Es que si te pones a pensar, yo quiero que la gente que nos está escuchando en este momento piense lo que supone coger y enfrentarse a la policía, al ejército, a la cárcel, a, la, a perder su puesto de trabajo, a la miseria, para informar a la gente de que estamos yéndonos hacia un desastre. Es que la gente que nos está escuchando en sus casas o en sus puestos de trabajo y tal, piense lo que representa que un científico, alguien que está viviendo relativamente bien, haciendo un trabajo que le gusta, se la juegue todo para avisarnos de lo que viene a continuación. ¿eh? Lo digo porque tiene valor. Por cierto, que hay un grupo de científicos que están ahora mismo retenidos ¿Sí? en la comisaría. ¿Lo ibas a comentar? Sí, tenía que comentar que el día, ayer, miércoles, ayer miércoles en Valencia hubo una concentración para pedir la liberación de estos activistas. Científicos, ¿eh? No estamos seis hablando. Seis de ellos me parece que son españoles. Sí, sí, El exactamente. Resto, hay correcto. seis españoles. Sí, señor. Bueno, pues eh, un grupo de estos científicos, uno entre los que se están jugando hay un montón de gente que sigue haciendo su trabajo, por supuesto. De hecho, lo hacen todos los días. Y precisamente yo quería comentar eso, ¿no? Denunciar y exponer su vida para informar, me parece que también es hacer su trabajo, ¿eh? Es la mejor manera de hacer su trabajo. Bueno, pues un grupo nos dijo hace tres días. Tres días, que ya no se puede conseguir limitar la subida de temperatura a grado y medio. Eso es una absoluta barbaridad. Lo, re, lo voy a informar con palabras facilitas para que lo vayamos entendiendo todos. Subir, cambiar la temperatura del planeta promedio, un grado y medio, supone que vamos a ver barbaridades todos los días. En algún punto del planeta Tierra. Supone que muchísima vida del planeta no va a poder continuar viviendo. Y esto me trae la recuerdo. Ayer me veo una cosa en Barcelona, en las playas catalanas. El aumento de la temperatura de un poquito de grados en el mar está provocando la mortalidad de esponjas en la costa catalana. Si continúan estos episodios de calor, de agua más caliente de lo normal, desaparece la especie. Ya nos lo están diciendo. Es decir, que un grado y medio es una absoluta barbaridad. Y que nos digan los científicos que ya no vamos a poder conseguir, con lo que estamos haciendo, limitar la subida de temperatura a un grado y medio, significa que vamos camino del desastre a toda carrera. Yo creo recordar que eh, con, las, con las primeras olas de calor de este año, que empezaron en mayo, ¿te acuerdas? Vamos a decirlo de otra manera. Con la ola de calor la ola de permanente. interrumpida que empezó en mayo. De mayo y acabó. No, y, y no está, y está por acabar. <laughs> está por acabar. Bueno, pues me acuerdo que al principio de toda esta ola gigantesca de calor, eh, le, eh, vi una noticia, parece que era en la tele pública valenciana, que decía que los. Eh, los no, no sé cómo se le llama. Los que recogen la clochina valenciana. ¿Sí? Sobre todo, parece que es por la zona de Edenia sí, y, y, to, y todo eso, ¿no? Pues que, se, que estaban, veían peligrar el, el negocio porque mm. no había casi. Estaban sí. desapareciendo las cruchinas valencianas. Sí señor. sí, señor. Y otra cosa pues, más, ahora hablando de, de, de desaparecer cosas, lo, me vienen a la cabeza noticias que no me he apuntado porque son, iba a decir pequeñas, pero es que son barbaridades. Ahí en el País Vasco, creo que es, hacen ahora, igual que hacen con el primer salmón, pescado y todo lo demás, hacen con la angula que recomiendan los científicos que se deje de pescar porque están acabando con la especie. La última recogida, se recoge la cosecha, vamos a llamarlo así, y luego se subasta en la lonja para la de eso. La recogida este año han sido 90 gramos. Ya no queda. Es ¿90 decir, gramos en total? En total. Y, O sea, imaginaros la barbaridad. Pues eso. Y, lo, y esto me viene a la cabeza una cosa, ¿no? la especie humana no está la mente humana no de alguna manera no está programada para entender que si hace algo irreversible ya no va a tener vuelta atrás el último el cazador que dispare a la última representante de una especie no es consciente de que ya no volverá a ver ese tipo de animal en la, en la superficie del planeta pero dispara pero dispara este sí, sí. pescador que están diciéndole que no cace, o sea que no cace, que no pesque angulas porque está acabando con la especie, sigue pescando angulas, aunque recoja 90 gramos. Es que vamos al desastre, sí, 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 sí. a plena conciencia. Pues sí. aquí pasa lo mismo con la quema de combustibles fósiles. Y exactamente igual. Pasa igual. Y, y ahora o sea, vamos a ver. La gente es perfectamente consciente de que nos vamos a tomar por saco, así hablando en plata. <laughs> ya. Pero a tomar por saco. Sí. Los primeros científicos que llevan 40 años advirtiendo sí, 40 señor. vale ahora que por fin ya eh, prácticamente es no se puede no, están desesperados están desesperados pero la clase política que es la que puede hacer eh, políticas a, a, a nivel macro que también lo saben que también lo saben sí. siguen, no hacen, sin, hacer siguen sin hacer nada, sin hacer nada. Es, es lo mismo que decías tú pero el, el, pero el cazador dispara Vale, pues aquí no, aquí seguimos quemando. Sí, señor, correcto. No, no es que seguimos quemando, es no, que vamos a quemar más. Espérate, ahí vamos, ahí vamos. La siguiente noticia, ¿eh? Ya, ya nos están diciendo que vamos hacia la barbaridad de irnos a calentar por encima de grado y medio, que ya veremos cómo sobrevivimos. Por cierto, hay un informe que dice que <coughs> si continúan aumentando las temperaturas, en unas <coughs> pocas... Muy poquitos años. Hablan de décadas. Es decir, como va todo tan deprisa, igual es antes de los 10 años, ¿no? Dicen que si continúan aumentando las temperaturas, la mortandad de la especie humana van a ser. Atentos. 500 millones de personas cada 10 años van a morir de más. En décadas. Es decir, dentro de nada. Bueno, pues a pesar de eso, mirad lo que dice esta noticia. Atentos, ¿eh? La OPEP. La, el grupo de países productores de petróleo admite que las emisiones seguirán aumentando hasta 2030 y no se empezarán a reducir al límite actual hasta el 2045. Es decir, la OPEP, los asesinos, nos están diciendo, ya veremos cómo aguantamos. Ya, ya nos lo han dicho, 500 millones de muertos cada 10 años, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir aumentando las emisiones hasta 2030. O sea, es suicidio Tras, programado, programado, ampliado. Sí, 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 sí. O sea, se llama, ¿cómo se llama esto? Eh, cuando matas a miles, a millones de personas. Genocidio. Genocidio. Esto se llama genocidio por negocios. Genocidio. Al hablar de personas, yo ya me, a mí me gusta más el planteamiento que acabar con la vida. Claro, es ecocidio. Ecocidio, sí, sí, es más. Ecocidio. Y continuar... Porque no, no solo acabas con personas, sí. acabas con toda la vida. Con toda la vida. Y lo que estás comentando tú ahora de que eh, la clase política podría decir, oye, eh, vamos a admitir pulpo como animal de compañía y admitamos que las empresas petroleras sean unos asesinos genocidas, ecocidas y que vayan a su negocio, lo vamos a admitir. Pero la Unión Europea prohíbe los coches a combustión en 2035. Y yo me río, porque si nos vamos a quedar sin diésel a la marcha que llevamos de disminución de producción en muy poquitos años, no van a llegar al 2035 porque no va a haber combustible para llevarlos. O sea, la normativa se va a quedar completamente inútil. Y. La siguiente, perdonad, vuelvo a, a pedir disculpas. Y esta mañana, en tres o cuatro periódicos, que ya tiene mérito, en un, en un trocito de la portada, claro, en pequeñín, pero ahí estaba. Europa se calienta el doble de rápido que la media mundial. ¡Vamos para bingo! O sea, fíjate qué barbaridad. O sea, mirando hacia el futuro desastre que viene, teniendo las petroleras y las energéticas matándonos a conciencia, teniendo la normativa europea burlándose de nosotros, nos avisan los científicos de que nosotros, el, el cogollito del mundo, se calienta el doble de rápido que el resto del planeta. O sea, no solamente somos suicidas, somos ir, irresponsables, idiotas, absurdamente... Directamente. Demencia. No, y no solo, no solo en nuestra posición apática y la inacción total y política, sino que, encima, estamos cavando en nuestra propia tumba. Y espérate, si alguien tiene el valor de llamarnos y decir, proponer cosas, mejor no lo hagáis, ¿eh? Exacto. <laughs> <no>. Vale, sigue. <laughs> no, que, que eso, ¿no? Que además están tomando decisiones barbaridad, completamente barbaridad, erróneas barbaridad, en barbaridad el sentido contrario, buscando además alianzas con, con gente y con países que, que dices absurdos, pero ¿cómo, a, cómo es posible que estemos que estemos que, que, que sea esto esta caricatura no y el tema del el tema del, del calentamiento de Europa creo que hace poco leí bueno y creo que alguna vez lo hemos comentado aquí este verano que precisamente Europa con respecto a Estados Unidos eh, tiene una posición privilegiada eh, digamos geográfica porque eh, a través de, un, de lo que se le llama el anticiclón de las Azores, ese anticiclón que está colocando, colocado a, a, en el Atlántico, al lado de Portugal, ¿verdad? Uh -huh. Pues este es un poco el que regulaba unas temperaturas más templadas para Europa. Uh -huh. eh, a diferencia, por ejemplo, del invierno en, el, en la costa esta de Estados Unidos, que que más o menos están a la, está a la a misma, misma altura, la, la pero hay unas heladas ahí tremendo. tremendas, ¿no? Sí, sí aquí el, en el... Chicago, Nueva York, bueno, tremendo. Y sin embargo, aquí en Europa no, no, te, no tenemos esas, esa en el Centro Europa o, o en el sur de Europa, como Italia, mm. eh, España y demás, no tenemos esa pega gracias a, 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 a la... No, digamos, no teníamos, no teníamos <laughs> mejor dicho. Según los científicos. Gracias a, la, a, a esa acción que, de compensatoria que, que hacía que, el, 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 el anticiclón de las Azores, ¿no? Pero claro, este verano ya vimos que pasaba algo raro con el anticiclón de las Azores. Hacía como, como que se quedaba ahí eh, y hacía como una cámara que se recalentaba y no salía de ahí, no se movía. Mm. Y entonces, eh, una de las razones por las cuales hemos tenido esa ola y, 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 y eterna sí, es de por, calor... Porque no venían, era frentes, porque no venía no esa, venían frentes, están detenidos. Se, se quedaban ahí estancados. Entonces, claro, aquí, cuando hacía calor, hacía mucho calor. Y parece que aún, aún vamos para largo. Sí, señor. Porque... Y, y espérate lo curioso del caso, lo que estás comentando, para información general. Eh, me, me estoy leyendo últimamente todas las predicciones y todos los estudios de meteorológicos que están produciéndose ahora. Y así como este verano, eh, eh, esta nueva disposición de, de, ...de los... meteorológica impedía que llegaran los frentes a, a España y a Europa, ahora está ocurriendo lo contrario. Ahora está frenado, pero todo lo que viene es viento cálido de, del norte de África. Y resulta que ahora, por ejemplo, ayer, ayer en Eslovenia, ahí en Centro Europa, detrás de, pegadito a, a, a Finlandia y Noruega y todo aquella al norte, ayer en Eslovenia tenían 1 de noviembre, 26 ,2 grados coma dos. En Centro Europa al norte. Celita. Pero lo, gordo, pero lo gordo no viene ahí. No sé si lo habrás visto. Hay un mapa del Ártico. El lunes se esperan en todo el Ártico temperaturas 20 grados superiores a lo normal. 20. Y decía el que ponía el, el gráfico, un meteorólogo. Dice, o más, porque las temperaturas de color que se ponen en los gráficos están sobrepasadas. Es decir, el más. El, la, la 20 mayor... sobre lo que ya, está, ya había so, cambiado. Sobre había... Es decir, que, por ejemplo, te ponen en los gráficos azul, eh, temperatura más fresca de lo habitual, eh, blanco igual que la temperatura habitual, y empiezan marrón, granate, ne casi negro, y luego ya el máximo era un gris clarito, que era ya la salvajada del siglo, ¿no? Pues la, todo el Ártico, la, el centro, está en gris. Es decir, que puede estar por encima de los 20 grados de más de lo normal. En el Ártico, que tiene una superficie de hielo igual a, si no me falla la memoria, 31 veces el territorio de China. Y que tiene el agua para enterrarnos a medio planeta, si se funde. Y aquí... ¿Quién está contando esta noticia? Yo aquí en un en un estudio de un pueblecito perdido en la montaña en, en, en un país de y decir de mierda pequeñito de Europa y el resto del mundo no está informando de estas barbaridades. Mira, pues para que, no. que lo que pasa es que eh, hay gente experta. Bueno, mira, mira si es experta que es la agencia española de meteorología, sí. Aemet. Sí. Vale, resumen que ha hecho en un hilo de Twitter vale, vale. del mes de octubre. Vale, a ver. ¿Vale? Dice, todos los días de octubre han sido más cálidos de lo normal, salvo el primero. Pero el día 27, el 27, hace nada, sí. se llevó la palma. Nunca desde que tenemos registros ha habido un 27 de octubre tan cálido como el de ayer. Pero hay que, hay más que contar. El 26 de octubre también fue récord cálido para esa fecha. Pero es que el 27 de octubre de 2022 fue el sexto día más cálido registrado en octubre. Desde 2.229. De, perdón, de 2.229 días de octubre analizados, solo cinco han sido más cálidos. Y todos en la primera quincena y en los últimos 13 años. Sí, sí, o sea que vamos. Todos a... en la primera quincena y en los últimos 13 años. Sin embargo, el de este año ha sido a finales de octubre. Sí, sí, vamos para, para bingo. Aunque las temperaturas de los últimos días son extraordinariamente altas, tanto de día como de noche, es especialmente, es especialmente en el caso de las mínimas, donde la anomalía se deja sentir con fuerza. La madrugada del 27 de octubre, o sea, la semana pasada. Sí, hace cinco días. Fue propia de comienzos del mes de julio. Sí, sí, sí. Propia de comienzos del mes de julio. Todavía este fin de semana, el que ha pasado... Esperamos temperaturas muy altas para la época, aunque ya desde hoy inician un descenso progresivo y lentamente volveremos hacia valores más normales otoñales a mediados de la próxima semana. Es decir, ahora, sí, justo pero hoy que está empezando un poquito. Yo, yo ya conocéis mi pesimismo habitual, ¿no? Pero ¿os acordáis cuando empezó mayo y los meteorólogos decían la próxima semana habrá un descenso de las temperaturas? Mayo. Pasó junio, dentro de unos días bajará a las. Julio, dentro de un poquito de tiempo volverán a bajar. Agosto y hasta hoy, algún día bajarán, claro que sí, pues eso espero. Espera, espera que seguimos. En 2022, hoy, llevamos ya 27 récords de días cálidos mm. frente a dos de días fríos. Mm. Serán 28 si se confirma el de hoy. Prácticamente todo un mes se han alcanzado temperaturas sin precedentes cuando en un clima sin alterar, se esperan cinco días para todo el año. Sí, cinco días para todo el año. Llevamos y llevamos 27. Ve veinti en octubre. <laughs> Agarraros que viene curva, ¿no? En cuanto a las lluvias, el semestre mayo-octubre uh -huh. de, de 2022 es provisionalmente el segundo más seco de la serie histórica. A pesar de las lluvias asociadas a las borrascas Armán y Beatriz, octubre acabará también con menos lluvias de lo normal en el conjunto de España. Y espérate, que esta fin mañana. De la cita, que fin decía de la, Sí, no, pero seguimos con la cita. Esta mañana me entero de que si no llueve como nunca en Doñana, los regantes no van a tener agua para regar. Los regantes, no Doñana, que ya está seca, seca. Doñana seca. ya para los pobres. Los animales. regantes, agárrate que viene curva. Bueno, eh, otro aspecto de este capitalismo que nos está matando: eh, las basuras. Y me entero ayer en una. en un no sé de dónde ya, porque ya sabéis que como miramos tantas cosas, al final ya perdemos la pista de dónde lo hemos leído. En Estados Unidos se produjo el año 2021, el año pasado, 51 millones de toneladas de plásticos, de residuos de plástico. En Estados Unidos solo se reciclaron el 5. Por cien de estos 51 millones de toneladas de residuos plásticos. Ya sabéis dónde está el resto. ¿Dónde va a parar eso? Igual que aquí, igual que allá, igual que acullá. Lo digo porque aquí pensamos que coger la basura y dejarla en el contenedor ya está el problema resuelto. No. La bolita del mundo no tiene un vertedero, un, un contenedor de basura puesto ahí al lado para tirar la basura. No, no. La bolita del mundo recoge toda nuestra basura y la, una noticia que dedicado a las mujeres a las que admiro tanto últimamente menos <laughs> desde que se dedican a pilotar cazas bombarderos el cambio climático afecta más a las mujeres a ver si adivináis por qué mira el otro día estaban leyendo eh, ayer ayer estaba leyendo un informe de un político que dice que claro hablar crudamente de la realidad de la crisis climática pues te quita votos y entonces hay que ser como se dice eh, proactivo no sé cómo lo llama el, el pragmático el, el gilipollas no sé cómo lo llama no sí. pero dicen los realista. realista 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 y el hay una cita muy buena esto no tiene nada que ver con lo porque si fuéramos realistas con la situación climática estaríamos y, y, haciendo muchísimas muchísimas cosas, cosas vale pero lo del realismo me hace gracia cuando se habla del tema de, de la política, ¿no? ¿Mm. Es que hay que ser realista o posibilista. O posibilista, sí. Eh, eh, Carlos Tabor, en, en muchas de sus charlas, eh, al, alude a, a una frase de, de un escritor poeta francés, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y decía: El realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. <risa> <risa> en fin. <laughs> Que nadie se sienta aludido de los que nos está escuchando, perdonad. Realismo político. Realismo Me político. Refiero, ¿eh? Bueno, pues hablando de eso, hablaba el, el hombre, el científico este, que tenía un amigo que era que estaba militando en, en la pseudo izquierda, y decía que no, que no había tal colapso, que mientras eh, se pudiera externalizar. Claro. Es decir, traducido al castellano para que los abuelicos y las abuelas que nos escuchan lo sepan de, de alguna manera mientras yo pueda copiar, a, a, hacer acopio eh, hacer acopio de lo que necesito si el resto del planeta y los países se mueren de hambre y les están enterrando en agua o en pues ya se apañarán que de hecho ya se está que se está hace mucho tiempo ya. lo digo porque para alguna gente que no está, a lo mejor alguno de los que nos está escuchando mientras ellos se salven los demás el planeta entero se puede morir mira me la puedes me la puedes Ay. me la pones votando ver, un tweet adelante. entre comillas una dice ¿Será una tragedia para el planeta, pero es un lujo para nosotros? Señora turista, en la playa de Gandía, 29 de octubre de 2022. Sí, sí, claro, claro, claro. Será claro. una tragedia para el planeta, pero es un lujo para nosotros. Sí, señor. Y ya está. Y ya está. Y, la, y el colapso no existe porque yo estoy de. Esto da para una tesis, ¿eh? Sí, sí, esto es terrible. Esto es tremendo. ¿Hasta qué punto el capitalismo nos ha hecho egoístas? y no pensar en absoluto para nada en los demás bueno pues decía lo de las mujeres porque al externalizar daños es decir al que el que aguante el que pueda y yo le, me acaparo todo lo que pueda y los demás que se mueran pues ocurre lo siguiente que por ejemplo Alemania instala aquí fábricas de hidrógeno en España y si te mueres de hambre porque has dejado tus cultivos para hacer fábricas pues ya te apañarás se llama zona de sacrificio verdad uh -huh. eh, si nosotros en Europa necesitamos Minerales o madera o coltán o diamantes o oro o petróleo, pues se lo quitamos a quien sea. Pero luego que se queden ahí a morirse de hambre, ¿no? El sur. Y luego otra cosa. Si alguien tiene que, aparte de trabajar, de pagar sus deudas, tiene que cuidar de sus familiares, de sus hijos y tal, pues eso tiene que ser la tercera pata del banco, ¿no? Las mujeres, que tienen que hacer su trabajo gratis cuando terminan de trabajar. Entonces, ¿quién va a sufrir más el cambio climático? El sur, los países pobres y las mujeres, la parte más débil de la sociedad, ¿no? Y ya terminamos con una buena noticia, menos mal, la única, ¿eh? La última hora me he encontrado. Y además es que es tan difícil encontrar una buena noticia porque, claro, como no la publican nunca, hay un montón de colectivos universitarios y científicos. Con, eh, con concentraciones en las universidades españolas contra la crisis climática. Ya que no nos lo cuentan en ningún telediario ni en ningún periódico, pues aquí estamos nosotros también para contaros, que todo no sea malo, ¿no? Y yo por mi parte podemos... Yo tengo empezar... un par de cosas malas y termino con una buena. Vale, también de la, de la madre tierra. También, ¿verdad? también. <laughs> mira, mira cómo está el patio, ¿eh? Creíamos que esto no podía llegar a aquí, pero ya. No. Yo ya no me creo que no pueda llegar a peor, es imposible. Calcinan en Badajoz ¿Ah, sí? la nave de un septuagenario, un, un, un hombre mayor. Sí. Un, aunque un septuagenario. Sí, sí, sí. Yo, yo soy más mayor. <laughs> un septuagenario, un hombre, vamos a ver. Un hombre, un hombre mayor. Que ha parado la planta fotovoltaica más grande de Europa. Ah, voy a poner un dato. De Iberdrola. Ahora tengo que hablar yo de Iberdrola, que tengo otras noticias muy chulas de Iberdrola. Aparte de este presunto incendio, a un jubilado que tenía una plantación allí se negó a ceder sus tierras, ganó el juicio a Iberdrola y qué casualidad, le han quemado la, el negociante que tenía, la plantación, el, las naves que tenía industriales. Qué cosas ocurren, ¿eh? Claro que teniendo en cuenta la mafia que hay por ahí, empresarial, Pero la, la idea política de... mediática judicial. Y... La podredumbre pues, que hay ahí. Esto cualquiera es... sabe lo que puede pasar. Y yo no he dicho nada y ni digo presuntamente ni nada. Claro ¿no? que esto muchas veces lo hemos comentado, de, fíjate cómo, cómo se la juegan los activistas, los defensores de la tierra en, en, en Sudamérica. Y aquí ¿vale? en España ya, míralo. Aquí en España ya te la juegas. Aquí en España te la, ya juegas. Te la juegas, correcto. Cualquier bueno. día me mandan a mí una cabeza de caballo ¿eh? <laughs> <laughs> o no, una no, llamadita por teléfono no te, no te a, a tu mujer, no algún, o, o recoge a alguien a tu pequeñín por la pues calle. Mira, vamos con, ¿Vamos con, con todo lo contrario. Con sí, humanos? sí, sí, pero acabo rápido. No, no te preocupes, yo tengo una En contrapartida, desde... a esta: a la, a Lo bueno, bueno, no lo malo o lo bueno. Valencia convierte sus cementerios en la mayor planta solar sí. urbana de España. Qué maravilla de noticia. La leí me quedé alucinado. Digo que cuando la gente se pone a pensar bien, empieza a ser buena persona. Buena gente, somos in, imparables. La raza 7.000 humana, ¿eh? placas cubrirán los nichos. El ayuntamiento iniciará eh, en un mes el montaje de los paneles fotovoltaicos que tendrán capacidad de generar 2,8 megavatios, lo suficiente para abastecer a un millar de viviendas, especialmente aquellas más vulnerables. Más vulnerable. Es, es, si es eh, que es, es más fácil hacer las cosas bien que, que, que las claro, cosas mal. ¿Cómo van a publicar eso los periódicos de derechas y decir que eso lo ha hecho un gobierno mínimamente, mínimamente decente. Entonces, así, sí. Así, sí. Exacto. Así, sí. Y luego lo que te contaba el otro día tomando una cerveza, te acuerdas de aquella un científico que había dicho que existe la posibilidad de colocar sobre las plantaciones de los huertos y de las de eso las placas solares para proteger y hacer sombra a los cultivos para que no se sequen y que tengan más protección de, con el cambio climático que viene. Ahí también se puede producir de una manera sostenible, ¿no? Lo digo porque si realmente no se mira el negocio, sino que se mira el bienestar de las personas, se pueden hacer muchísimas cosas siendo buenas personas. Y luego, ¿no? si me lo permite, voy a leer sí. un texto muy bonito que he encontrado. Ah, yo tengo también que, eh... que lo engloba un poco todo, la madre tierra. Porque además es de una chica que es maestra, es la hermana de Luis González Reyes. Ay, esa es un genio, esa mujer. María González Reyes. Es un genio absoluto. El texto se llama Corre conmigo. Corre conmigo. Corre conmigo. Y dice así. Era domingo por la mañana, un domingo vacío de cosas que hacer, con una soledad demasiado abultada para una persona como yo, que tengo todo lo necesario. Me asomé a la ventana como, como se sale al patio del colegio, atropelladamente, con prisa, tratando de conseguir sentir cómo el oxígeno lograba colarse hasta mis células para cargarlas de energía. Miré las noticias, con hastío, aburrida, espeluznada. Y me entraron ganas de correr, correr hasta que los latidos se apelotonaran uno detrás de otro, correr porque ha pasado lo que ha pasado, con lo que sabíamos que pasaría. Correr como si para salir del hartazgo solo hiciera falta alguien que me dijera, corre conmigo. Quería correr con la gente que pelea contra el fascismo y recupera la memoria, con las personas migrantes que quieren parar de tropezar con fronteras afiladas y tristes, con, quien, con quienes saben... Que hay que dejar de incidir en que hay que apagar la luz, cerrar el grifo y reciclar para dedicarse a gritarle a los gobiernos y a las transnacionales que ya no más. Que basta de este despropósito, correr con las que disfrutan paseando por un bosque donde todo tiene sentido, donde todo se interconecta. Ahora que pasa lo que pasa, lo que sabíamos que pasaría. Quería correr para agarrarme de la mano de otras mujeres que saben la importancia de decir yo sí te creo, de las que necesitan escucharlo de las que aprovechan las comidas familiares y las quedadas con colegas para visibilizar a quienes hacen todas esas tareas que permiten que estemos vivas. ¿De qué color tiene la piel? ¿Junto a qué río nacieron? Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa. Lo que se venía anunciando hace tiempo que pasaría. Quería correr para poner mi cuerpo junto con los cuerpos de la gente que se queda sin casa, para colocarlo contra las que se, lo arre se las arrebatan. Correr con las personas a las que el frío se les queda pegado a las manos. Y señalar a las que toman las decisiones para que esto ocurra desde sus despachos calientes a la temperatura de máximo confort. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora que parece que tantas cosas se vienen abajo y aplastan, aprisionan, comprimen, estrujan, hunden, arrugan y hacen tener ganas de cerrar los ojos. Ahora, justo ahora, es cuando puede ocurrir algo, eso que pensábamos que era imposible, eso que, creía, eso que creíamos demasiado improbable. A veces, cuando pasa lo que ha pasado, eso que sabíamos que pasaría. Ocurre también lo que nunca pensamos que podría pasar. Y entonces todo cambia. Uh -huh. esa, esa mujer es un genio. Mira que tengo tres o cuatro o cinco o seis mujeres ¿no? que, que me quito el sombrero continuamente. De hecho, ahora me voy a salir a la coche porque me dejo la, el teléfono y ahí tengo el texto de otra mujer apoteósico. Eh, Mantén el, vale, el vale, micrófono en sí, 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 marcha, sí. dos minutos mientras. De acuerdo, coger. sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, eh. Aquí podríamos vamos a empezar a hablar de los animalitos humanos. Aquí tenemos una perla que me encontré el otro día. Eh, a mí la verdad es que no me, no, no me alegro de las desgracias de los demás y por supuesto eh, no me alegro del por qué pasan este tipo de cosas, ¿no? Pero a veces pienso que eso del karma existe, ¿no? Y ya digo, mira, miren que mirad nuestras, nuestras escuchantes, qué noticia. Una doctora, eh, una médico eh, de familia, ha sido agredida por un paciente en la Comunidad de Madrid. Eh, y esta, esta médica, esta doctora, después de ser agredida por un paciente, dice, botea a Ayuso, pero esto que hacen en Madrid es de incompetentes. Guadalupe Pajares, médica del Centro Sanitario 24 Horas de Guadarrama recibió este domingo puñetazos y patadas por no poder imprimir una receta pese a que había avisado 48 horas antes del problema. Dice esta señora que votó a Ayuso. Sí. Se está encargando la sanidad pública. Agárrate. <laughs> Yo lo tengo apuntado también para, para hablar del tema y, y continuaremos con este tema. Sí, sí. Sí, y si me permites, sí, sí, por supuesto. Hacemos el inciso el, para lo que haga falta. Es que lo digo porque eh, eh, Reyes, González Reyes, la hermana sí. de, 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 de Luis. Es una, es una pasada. He leído tres o cuatro artículos de ella y yo me quito el sombrero porque escribe de categoría, sí, tiene sí. una sensibilidad fabulosa. Pero mira, esta mujer se llama Ruth Portela. ¿La Ruth, Ruth, Ruth Portela. Portela. Portela, no. Edurne Portela, sí. No, pero... Se llama Debajo de los Escombros. Alucina qué texto. Te va a gustar muchísimo. Despertarse con el sonido de la maza contra tu puerta. <coughs> Despertarse y encontrar a los antidisturbios entrando en tu habitación. Encontrarse esposada y registrada sin aún saber muy bien qué ocurre. Aguantar que la policía te eche de tu casa a base de violencia sin darte tiempo a recoger tus cosas. Que quedarán debajo de lo que fue tu hogar. Aguantar la violencia de un sistema que pone por encima el capital a la vida. Que juzga que sus vidas merecen la pena rescatar, que juzga qué vidas merecen la pena rescatar y cuáles se pueden pisotear, machacar y enterrar debajo de los escombros. Soportar una carga policial cuando tratas de parar un desahucio, cuando ves que la policía empuja a tus compañeras y destroza su casa. Notar el golpe de la porra mientras tratas de ayudar a otra compañera. Sentir la impotencia y la rabia ante el abuso de poder y el cinismo, la indiferencia de quienes ostentan ese poder. Esto es lo que vivimos en el barrio de Tetuán las últimas semanas. Esto es lo que vive la gente que se opone al sistema, que cree que la vivienda es un derecho y que todas deberíamos tener acceso a él. Que piensa que la propiedad privada es un robo, como decía Prudón que alza su voz y su cuerpo para luchar por demoler no casas. Y el teléfono se niega <laughs> a dejarme continuar leyendo. Por, que alza su voz y su cuerpo por luchar por demoler no casas ni derechos, sino privilegios. Aún me cuesta asimilar la violencia que vivimos hace unos días. Veo a mis compañeras en la misma situación y se me revuelve el estómago cuando me cruzo con algún policía. Nace una rabia ante la impotencia que siento, ante la injusticia y ante la indiferencia de la sociedad. Son ocupas. Quizás sea la justificación que lancen para legitimar lo que hicieron. Y lo peor es que la mayoría lo pensarán. No en vano se ha bombardeado a la sociedad desde los medios de comunicación o mejor dicho de manipulación con la publicidad de que los ocupas son malos, que no puede salir a comprar el pan, que son el primer peligro, junto con los inmigrantes de esta sociedad. De las personas de bien. Sociedad creada a imagen del sistema neoliberal que se lava las manos ante los crímenes que se cometen para mantener este estilo de vida. Sociedad que prefiere no mirar cómo se vulneran los derechos, cómo se ejerce violencia contra los que no se someten. Sociedad que quiere por todos los medios mantener su consumo y sus privilegios y no se para a mirar a quién deja debajo, quién se queda enterrado en los escombros. El otro día, los escombros se enterraron en las pertenencias de mis compañeras, sus vidas y sueños, y solo podíamos mirar desde el otro lado de la cinta. ¿Cómo se permite que se lleve a cabo semejante barbaridad? ¿Cómo se aguanta esta situación? ¿A cuántas personas tienen que despertar a mazazos y echar de su hogar para que los demás reaccionen? Para que se den cuenta de que los policías no son los buenos de las películas, sino unos sicarios al servicio de la especulación. Personas violentas que cargan con saña contra otras por gritar consignas. O hay que esperar que, a que ya no quede nadie para luchar, para caer en la cuenta de que este sistema y sus fuerzas represivas no defendían una democracia ni un sistema de igualdad y libertad, sino el privilegio de unas pocas personas mientras pisoteaban el resto. Quizá entonces sea tarde. Quizás haya ya demasiados escombros que sepulten las vidas y los sueños de demasiadas personas. O quizás hayan muerto ya demasiados migrantes en el mar y nos hayamos quedado sin derecho a la sanidad y a la educación, convertidas en los proles de 1984, o peor, en personas que acatan sin rechistar las órdenes del gran hermano, no vaya a ser que. No me deja terminar la mierda del aparato este. Es lo que suele pasar. <laughs> nada, no pasa nada. Estábamos ah, acabando la última ah. palabra. Del, entra del, otra vez si quieres. Es que me, claro, termina man, lo. me mangoneo mal debajo. De... A ver a mí también me trolea. ¿eh? También te hacen cosas de estas raras. Sí. Termino con la última frase y terminamos para hablar de cómo está la situación que nos cuentan. Además la previsia ya me, 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 <laughs> está, me está atacando y me tengo que quitar las gafas sí para, para poder móvil. leer mejor. Tela. Bueno, mientras que lo buscas, ah, pues, un, 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 ¿Un? un tweet de... De humor negro. El nivel de la prensa española es tal que ha tenido más repercusión que la princesa Leonora haya tenido un apretón y haya tenido que parar a cagar en un bar de pueblo que la infamia judicial de dejar sin castigo el robo de mil millones de euros a manos de Rodrigo Rato. Sí, señor, correcto. Sí, sí, Ay, también, es tengo, más importante, también tengo que eh, mirar de esas cosas lo, importantes. No, no, es que bien, que ha tenido que pagar es que sí, sí. a parar Pobrecita. a cagar. Pobrecita. Es, es alucinante. Bueno, que termino pasa. ya con la frasecita sí, termina, última, ¿no? Termina. Dice: Basta de enterrar unas vidas para que otras sigan engullendo todo a su paso, dejando un planeta vacío y una sociedad muerta. Y mientras, a seguir luchando, a levantarse contra esa maquinaria que es este sistema. Frente a su violencia y opresión, alzaremos la voz y, no, y nos plantaremos. Frente a su deshumanización, nos cuidaremos, como hicimos el otro día, apoyando a las compañeras. Frente al individualismo de esta sociedad, el sálvese quien pueda pondremos los cuidados en el centro y defenderemos la idea de apoyo mutuo. Me encantó el artículo y os lo leo. Muy bueno. Muy bueno. Para que vayáis viendo. Mira, renglón de esto, eh, la semana pasada, si no me falla la memoria, el lunes de la semana pasada, hubo un desahucio de los ciento y pico que hay diarios. Cien diarios. Eh, un desahucio en el barrio de Valencia, en, Val en, Val en Malilla, en el barrio de Malilla de Valencia. Eh, se convocó para, para intentar parar el desahucio desde el sindicato de barrio que hay en Malilla, un grupo de jóvenes, de chavales y chavalas muy jóvenes que se han organizado y eso es una alegría ver que la gente sí. joven o que una parte de la gente joven es consciente de, del de, problema, de todo lo que hay. De todo lo que hay. Y, y de hecho, Gemma, mi pareja, fue, a, fue al desahucio. Y cuando llegó al desahucio, o sea, el desahucio estaba programado para, para las 10 de la mañana. Y con nocturnidad y alevosiva a las 7 de la mañana ya se habían presentado sí, y habían acordonado. eso es la táctica que están utilizando últimamente? La zona. Eh, había, habían pasado la noche unos cuantos activistas allí, ¿Mm? que como eran poquitos, pues se vieron se vieron acorralados, como siempre, por un montón de, de Policía Nacional, de antidisturbios. Y, y por supuesto, tiraron a, a, la casa, a la calle a la gente, una pareja, con dos niños pequeñitos de 3 y 7 años. Uh -huh. A la calle, directamente. Sí, señor. A los activistas, se llevaron detenidos a tres activistas, a uno de ellos le rompieron un diente y ahora están intentando recaudar dinero para las uh -huh. multas que les han caído. O sea, sí. que esto lo hemos contado ya muchas veces, muchas pero veces. quiero decir que no por haberlo contado muchas veces deja, deja de ser deja de ocurrir un trajante sí, esto, señor. que Personas que se ponen ahí a defender derechos humanos... Uh -huh. Sean detenidas, sean multadas y sean agredidas. Y, lo que... y por supuesto, lo más grande de todo es que una familia con dos niños pequeñitos se quede en la calle. Sí, señor. Y que la gente que tendría que defender los derechos les esté aporreando, les esté apaleando, mientras Rodrigo Rato y 34 más, después de robar a manos llenas a todos los españoles, incluida mi hermana, estén. Ahí están. Aquí están, limpios. Ahí y están. espérate, y el día que Rodrigo Rato y 34 ladrones más. Salieron absueltos. Todos los periódicos estaban hablando del delito de sedición. Claro, porque había que justificar la espantada de Feijó. Qué es poca. que, de verdad, de verdad que lo de los medios de comunicación de este país ya... Dan asco. Es que es asqueroso, repugnante. Eh, eh, no sé, o sea, no, no sé qué más se puede decir. No sé, no... Eh, no no, ya se me acaban, se me acaban los calificativos porque no son insultos, serían, son calificativos. Es despreciable, es asqueroso, es mira, indignante. Mira, una, una cosa a propósito de lo que estás diciendo. La BBC anteayer sacó una información de los de la matanza en Melilla, diciendo con imágenes que esto era una absoluta barbaridad. Y lo que tú estás comentando, ¿cómo es posible que la BBC haga una investigación sobre este tema y aquí los periódicos y las televisiones no han dicho ni mu, ni mu. ninguno. Bueno, público, que denunció público con día, claro, sí, sí. El único. Ya está, se acabó. Es decir, ¿qué tipo de información tenemos los ciudadanos en España cuando todos los medios de información se callan lo que le dice el jefe que se calle y solamente hablan de esas iba a decir mierdas, que si la sedición que si eh, en fin, todas estas milongas que nos cuentan que, que, todo si, eso que da... si la infanta se ha parado en una carretera para ir al váter para ir a cagar, sí. <laughs> bueno, y estábamos hablando del médico este que, que sufrió de la, la consecuencias sí, sí, sí. vale, yo quiero hablar de un montón de cosas por aquí, ¿no? <laughs> a ver, esto es curioso, o sea, hay gente por ahí que dice eh, yo <laughs> voto porque yo me salvaré y los demás ya se apañarán ¿no? Esta mujer seguramente también esta médico. También pensó a mí que me dejen tranquilo y yo voto a estos y los demás ya se apañarán. El egoísmo tiene sus consecuencias y además está representado ya por mil obras escritas y, y en versos y en todas partes. Cuando acaben con todos los demás, irán a por ti y estarás solo o sola. Entonces, no me seas egoísta, trabaja con los demás, porque si no te va a pasar lo que a esta médico o lo que le pasó a una periodista del mundo, del mundo que publica una serie de tweets diciendo, me voy al Centro Médico de Madrid con mi hija de siete añitos y la médico me dice que no tienen test para ver si es neumonía o gripe. Me compro con mi dinero el test, eso contando la periodista esta, ¿no? Y voy allí y sin confirmarlo con, la, con radiografía ni nada, me mandan para casa y no sé qué. O sea, esa periodista podía perder a su hija por culpa de que los recortes de sanidad de la... Mierda que puto. perdón. Le está costando la y vida. Y Además a trabaja para un tabloide que le está defendiendo a la que está matando a su hija. Efectivamente, un tabloide que trabaja para la que está matando a su hija. Correcto. Y entonces te das cuenta de, una, de lo importante que es ser responsable, honesto, decente y humano en tu trabajo, porque tú no puedes trabajar contra los demás en tu trabajo. Tú no puedes fabricar en una, tú no puedes trabajar en una fábrica haciendo armas. No debes, no debe. como ser humano. Tú no puedes trabajar en una empresa que está diciendo mentiras en la televisión, en un periódico, en una radio. Tú no debes, porque te va a pasar factura, como le ha pasado a la médico que votó Ayuso o a esta periodista que trabaja en el mundo. Por eso es tan importante ser honesto en todo. Es y el anda, único... anda, que no, anda que no existen trabajos que de, o, o deberían existir trabajos que sumen sumen que, que hagan la vida que hagan la vida mejor de las personas y sin embargo esos trabajos no están remunerados con los trabajos de cuidado los trabajos de cuidado de, de las zonas forestales hay un montón de trabajos que están por por, por crearse por inventarse o, o no por inventarse por remunerarse sí. que son infinitamente más necesarios que toda esta gente la, la mujer de, en ambas de casa efectivamente ya está por ejemplo fíjate que fácil todos los días esa mujer está ganando un sueldo en casa porque no lo tiene porque el capitalismo dice que no, que no, que se apañen y que, que, que curren gratis. Por eso muchas veces el sistema en sí rechaza de pleno lo que el concepto de renta básica universal. Claro, claro. Porque eso emanciparía a mucha gente. Claro. Y, y, y dejaría de aceptar trabajos de mierda. Exactamente. Como el libro, el título del libro de David Graeber, Trabajos de mierda. Sí, señor. ¿Vale? Y trabajos, no solo trabajos de mierda en los que están explotados, sino trabajos que son realmente. Eh, nocivos para, para la salud, y para yo, el medio ambiente y para, para un poco para para, la, el, futuro, para, la vida, para el para la vida para, para la exactamente, vida exactamente, exactamente para la vida y, y a propósito ya terminando ya podríamos hablar mucho rato del tema siempre pasa lo mismo no hay temas que podríamos estar hablando durante horas no pero en fin para terminar eh, eh, me encuentro una fotografía de un pack puesto permanente de atención en Madrid sí, sí, el que están desmantelando el gobierno no sí. de Madrid y fíjate qué cartel más genial. No hay médico de urgencias, pero el bar de enfrente está abierto. Libertad. Muy bueno, sí. Muy bueno. <laughs> es genial. Te iba a, a, a colación de, de la noticia esta de la médico que fue agredida, te lo iba a decir y digo: Mira, esta, esta señora votó a Ayuso. ¿Te acuerdas de la campaña de. Libertad y libertad, cañas. Y comunismo caña. o libertad, que decía. Comunismo o libertad. Pues esta eligió libertad. La, la libertad tienes. para. Para que haya una sanidad tan, tan, tan depauperada que una persona eh, en su desesperación le pegue. Sí, sí. Y, y tan, tan, tan depa para que haya mucha gente que se esté muriendo por culpa de ese recorte. Exactamente. Esa corte. exactamente. Y, y lo digo por eso, porque la, a la presidenta se le llenaba la boca de libertad y cañas. Mira, la médico que hay ahí, bueno, la, la enfermera sería, porque si no hay médico, no hay médico de urgencias, pero el bar de enfrente está abierto. Libertad. Ahí te tienes. Tómala, tómate toda la pintada. Que, es genial. Tómate toda la pintada. Eso que quieras. Era pa, sería para coger esa misma pintada con ese mismo texto y trasladarlo a, a la casa de la señora Ayuso. Sí, 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 sí. Correcto. Bueno, aquí hay un montón de cosas para elegir. ¿Yo qué quieres que Creo te diga? Que... Creo que se está haciendo la hora. Sí, tenemos tengo, tres minutos o cuatro. Dale, dale, si tienes alguna cosa más. Yo, 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 yo tengo un tengo, par de cosas, un par tengo, de citas ahí muy buenas. Yo tengo, para tengo una para cosa treinar. que es impactante, pero total, 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 total. ¿Os acordáis de que hubo un atentado terrorista a los eh, a gasoductos en el Mar del Norte, no? ¿Os acordáis? Una noticia decía hoy que la empresa que gestionaba los gasoductos, ha comprobado que una de las explosiones era un tramo de 250 metros de tubería explotada. Es decir, 200... Era una absoluta... Para no, bar... fallar. Para no fallar. Y una noticia bomba. Eh, porque resulta que los rusos estuvieron espiando los teléfonos de los diferentes de eso. Cogió y espió al teléfono de Liz Truss. La primera ministra inglesa. La que ha dimitido. La que ha dimitido. Dos minutos después del atentado, Liz Truss escribió un mensaje a Blinken, secretario del Estado de Estados Unidos. Secretario de Estado. Secretario de Estado. Sí, con el, es el, presidente el que más manda. Con el siguiente mensaje, mensaje. Ya está hecho. Poco más se puede decir. Ahora... ¿Dónde aparece esto en ningún lado y lo más normal será que este programa lo censure youtube supongo como está haciendo con otras cosas el otro día bueno pues me voy a callar para no darle no, más YouTube, ya, bueno está cens y, y, y mira pues durante la pandemia se puso a censurar ahí y, y ahora y ahora sigue censurando ahora con la guerra por lo mismo y con la pandemia también claro. cada vez que hablas de vacunas y hablas de dudas o preguntas fuera. programa fuera sí, en sí, matemático. Sí, sí. es así es así bueno, y ya aquí tengo yo un montón de cosas más, pero en fin, <laughs> ¿qué cosa quieres? Yo... Ah, una cosa, sí, que esto sí que quiero comentarlo. Esto sí que quiero comentarlo porque esto me duele a mí, porque mi padre sufrió la represión franquista y a mí no me tienen que hombre, contar mentiras de hombre. ninguna clase. Han quitado al asesino de Keipo de Llano, el fascista asqueroso, no quiten una palabra, un asesino, un monstruo, y dice. Daniel Castro en un tuit. Me parece que sacar los restos de Keipo de Llano de la Macarena es justicia. Venganza sería tirarlos a cualquier cuneta y tener a la familia 80 años buscándolos. Qué es bueno, salvaje, ¿eh? Qué bueno. Es que es lo que está ocurriendo con cien miles, bueno. decenas de miles de españoles que están buscando. Y en Madrid están haciendo lo contrario. Y en la Madrid están, están haciendo quitando... Lo ya, ya lo diré, placas de calles de maestras de la República que están poniendo, recuperando fascistas. Fascistas, correcto. Bueno, sigue tú. Sí, sí, mira, <laughs> yo tengo un par de... Es que estoy leyendo un libro muy bueno, yo te lo ahora cuando lo acabe te lo dejo, que se llama Un paraíso en el infierno, de Rebeca Solnit. Muy bueno. Ajá. Ese fue una recomendación de Yayo Herrero, no a mí personal. Sí, sí, pero en sino general. En, sí. ¿Y, hay que y a ir, fe que. Hay que escuchar a estas recomendaciones. De verdad. Bueno, pues en este libro hay, Ay, un, sí, hay una cita. Sí, 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 no, no es de ella, es una cita que hace ella, de otra persona. De Renato Constantino, un activista climático filipino. Dice: Lo digo por quedarnos con un mensaje un poco bueno, positivo. <laughs> Las muestras de amor. Bueno, antes de contarlo. Para contrarrestar el mensaje, algo un dato desolador, que no lo hemos dicho: 58,2 millones de personas votaron a un neonazi, fascista, misógino, homófobo. Bueno, se acaban los, los, monstruo, los monstruo. Un monstruo. Un monstruo de la peor, de la peor ralea que pueda haber en este, en este mundo. Sí. Pues 58,2 millones de brasileños y brasileñas votaron a este señor. ¿Y has visto Eso es la... muy preocupante. No, lo más y, y, y espérate, decenas de miles de estos pidieron al ejército que hiciera un golpe de estado ayer. Sí, claro, por supuesto. Concentrado delante de los cuarteles pidiendo un golpe de estado. Claro. O sea, cuando uno Pero empieza... si iban con pistolas, matando sí, sí. A, a gente. Sí, sí. Que es que, que es alucinante. Sí, es alucinante lo de Brasil. Bueno, vamos a tener bueno con, con no esta vamos. frase de Renato Constantino, activista climático filipino. Las muestras de amor de las que somos testigos nos recuerdan por qué el ser humano ha sobrevivido tanto tiempo. Asistimos día tras día a actos heroicos de valor y civismo en nuestros barrios, en otras ciudades y en otros países, ejemplos que nos susurran que los espolios de unos pocos no aguantarán contra las legiones de hombres y mujeres tenaces que se niegan a participar en la desesperación, en la violencia, la indiferencia y la arrogancia a las que parecen empujarnos ansiosamente estos que se dicen líderes. Vamos a quedarnos con este mensaje. A quedar, somos Porque más, lo... a pesar de todo, a pesar de todas las cosas chungas que contamos aquí, cada vez más gente hace cosas. Sí, señor. Cosas buenas. Correcto. Y seamos buenas personas. En una palabra. Hasta el jueves.